All right, hi Claudie. Hola Beatriz, hola Claudita. ¿Cómo están? Carlitos, hey, hi. Good evening, teacher. Good evening, ¿cómo les va? How you Hola, doing? teacher. Hola, hola. Hi. Aquí tenemos ahorita a dos chicas y a un chico. Bueno, aparte de la teacher. ¿Cómo les ha ido este día? How's your day going? ¿Cómo les ha ido? So far, is it good? ¿Hasta ahorita bien? Sí, todo bien, teacher. Genial, todo blue, genial. Imagínense, hoy terminamos la segunda semana. Qué rápido va el tiempo, ¿verdad? Ya llevo 2 semanas con usted, ¿verdad? Ya 2 semanas, el tiempo va que vuela, sí. Lástima. Sí, mira, solo nos quedan 2 semanas más. Así que lo podemos así sacar medio el juguito, ¿verdad? Ajá. Está bueno, ¿eh? Sí, teacher, usted exprima. Vaya, usted ya me dio la bala, así que usted va a ser una de las que vamos a exprimir más. Bye. Ay, vea, ya tenemos a Josael también. Vea, aquí está, muy bien. Y Harry también está. ¿Qué pasó con la otra chica? Sí, ya tenemos dos chicas y tenemos más chicos. ¡Wow! Increíble. ¿Quién más viene? Ah, está Enrique también. Very good. Muy bien. Este Enrique ya me dio hambre con lo que tiene atrás. Ay. Ah, y Josael, ahí está. Muy bien. Viniendo del gym. No, teacher, good evening. Good evening. Ah, yo pensé que venías del gym. Good Good evening. Sí, me dije, ahí viene todo sporty. It's good. evening. No, gracias. Thank you. Es que está haciendo mucho calor, pero it's really hot. Really. Do you think is it going to rain? ¿Creen que va a llover? Is it going to rain? Ah. No. ¿Cómo No se idea. dice? What did you say? How do Cielo you say? despejado. How do you How do you say? say? Ah, How do you you have a clean sky. Clean sky. You say? can see the stars, right? Puedes ver las estrellas. Yeah. Ah, pues sí, pero no creas, este clima es medio complicado porque a veces tú dices, ah, eso está súper chévere y todo, y de repente ¡pum! Se viene la lluvia. Exacto. Así que, así como que es un roller coaster, como que es una ruleta rusa, roller coaster, porque en realidad, bueno, una vez que se acuerdan que vino una tormenta que fue un viernes, que se vino como perros y gatos, like cats and dogs. Sinceramente, no sabía que iba a llover y de repente se vino. Como dice la gente, con todos los poderes. Increíble, ¿verdad? Sí. A mí hasta mis perritos estaban así todos, porque se cayó una buena tormenta. Yo dije, híjole, ya me va a tocar salir corriendo con esto, pero no. We survived. Muy bien. Tenemos más niñas acá. Tenemos Steffi, ya está Jancy con nosotras, ya está María Elenita. Ay, qué linda tu blusa, María Elenita. Me encanta. Thank you. A la orden, pero no a las disposiciones. Tengo a Reggie, está con nosotros. ¡Hey! Aquí está Moy. Hola, Moy. Hi, Moy. Está Danny con nosotros. Irmita, Esmeraldita. Very good. Hoy sí tenemos más gente. Muy bien. Bueno, vamos a pasar súper chévere. A ver, porque están todos atentos. ¿Ves? Vamos a ver algo que les estaba sacando el jugo. Pero no se preocupen, está súper fácil, súper sencillo. Ya, no, ya van a ver qué. Cuando les expliquemos, ya van a entender y todo les va a salir bien. Ya va a ver. Esperamos, vean, hopefully. Hey, guys, what day is today? ¿Qué día es hoy? Nancy, what day is today? Thursday. Tuesday. Tuesday, what? Tuesday or Thursday? Thursday. Thursday, very good. Thursday, what? Thursday 14. Thursday, July 14, very good. July 14. Thursday, July 14. 2022. What? 2022. All right. So it's Thursday, July 14, 2022. Let me put it right now in English. Yes. All right. So how do you spell Thursday? T-H-U-R-S-D-A-Y. Oh, okay. So you said T-H-R-U, what else? R-S-D-A-Y. No. Ah, are you sure? T
T-H-U-R-S-T-A-Y. No. Uh-huh. You mean like that? Yes. Is everybody agree? Yes. No. I don't know. I'm just asking you. Does everybody agree? ¿Están de acuerdo con Yancy? How do you spell Thursday? Yes. Yes. Yo me lo aprendí en el colegio. 100% sure? Ya dudé, no puede ser. No, yo les estoy preguntando porque you need to be sure about what you're saying. Yes, I am sure. No sé si me falta algo, pero creo no, que... No, you're good, you're good. Ah, ya ve, ya ve. Cuando usted sepa algo, tiene que estar 100% sure. Yo hago esto para ver si está en el... Me hizo dudar del colegio. No, lo aprendieron muy bien. So it's Thursday, all right. July, you say, right? July 14. And you said 2022, yes. Good evening, teacher. All righty, very good. Okay, let me just respond to Danny. Hear me for a couple of minutes. All right, there you go. Okay, good night. Good night, William. Nice to see you. All right, and also to listen to you. Oscarito, Reinita, welcome to the jungle. Welcome to the class. We have Gabby as well. Smith, very good. Steffi, hoy te veo diferente. Hoy te veo así con more energy. And Adita está aquí con nosotros también. Very good. Muy bien. Excelente, chicos. Hoy va a ser un día bastante interesante, la verdad. Espero que sea un poquito más que ayer. ¿Se acuerdan que ayer, yesterday, we saw, el pasado de sí, de ver, es saw en inglés. We saw jobs, right? Jobs, descriptions, ¿y qué más vimos? Places of work, ¿verdad? Mm-hmm. How do you say carpintero? In English. How do you say carpintero? Carpenter, very good. Carpenter. ¿Se acuerdan que hubo un grupo que se llamaba los Carpenters? Yo creo que nosotros los que tenemos ahí un poco más de añitos nos acordamos de ellos. ¿Verdad? Muy bien. ¿Cómo se dice plomero? Plumber. Plumber, muy bien. How do you say... quiero ver. Bueno, recepcionista, pero de hotel. Front. Ajá, ¿quién dijo? Vendor. ¿Y otro? Salesperson. Very good, very good. ¿Y el que maneja el taxi? Taxi driver, very good. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo se dice doctor? How do you say doctor in English? Doctor. Ya me iba a dar la respuesta, pero no. Casi me voy. Okay, how do you say enfermera? Nurse, very good. How do you say pediatra? Ah, eso no lo vimos, ¿verdad? Pediatric. No, pediatric es el lugar. Doctor kills kids, no. Doctor for children. Pediatrician. Doctor for children. Algo bien curioso, y gracias por mencionarlo, Jansen. La gente dice, la mayoría no hemos acostumbrado a decir children, ¿verdad? Pero en realidad es children. Sin ese. ¿Por qué? Ya es plural. Exacto. Child es un hijo. Ahorita se lo voy a escribir. Child es uno, perdón, ya, creo que me fue la acá. Es así. Child. Y children, ya son más de uno. ¿Sí?
Entonces nunca lo pluralice, no diga children's, porque no es children's, es children. Sí. Hay otra palabra que se tiende a ocupar mucho erróneamente, como es la palabra advice, que es consejo. Ajá. Y alguien dice, I gave an advices, dice la gente. Pero esa palabra no se pluraliza. Si usted quiere decir que alguien le dio uno o más consejos, I gave, yo di, some advice. ¿Sí? Ya la palabra some, que significa algunos, ¿no? Ya le está diciendo a usted que son más de un consejo. ¿Sí? Se lo voy a escribir. La palabra advice. Oops. Dicho, y eso mismo pasa con la palabra news. ¿Perdone? Eso mismo pasa con la palabra news, de noticias. No, eso es diferente. Porque hay, puede ser una noticia y noticias. Ahí sí es diferente. ¿Y si quiero decir solo una noticia? A new. Ah, new. Así uh-huh. como nuevo. Ajá. Muy bien. Si usted dice que algo es nuevo, it's a brand new. Ah, ya. Ya ven que estamos aprendiendo el guillo. Muy bien. Si yo les pregunto, where does a doctor work? ¿En dónde trabaja un doctor? Where? ¿A dónde? En la hospital. En la hospital. También puede ser en una clínica, ¿verdad? ¿Cómo se dice clínica? In a clinic. Very good. What about a nurse? Where does a nurse work? ¿Dónde trabaja una enfermera? Oye, Ronald. Hospital. Clinic. Very good. Mm-hmm. Muy bien. ¿Qué unidad? Okay. Medical center? ¿O medical unity? Medical unity. Mm-hmm. Podría ser, sí. Aunque allá no tenemos muchas unidades médicas. Aquí sí, pero allá no. Allá solo es emergency. Perdón, no lo escuché, teacher. Allá solo es emergency section. Nosotros no tenemos unidades médicas allá, pero aquí sí. Pero si tú quieres decir medical unity o medical section. Medical. Uh-huh. Podrías decirlo de esa manera. Y se entiende. Se entiende de qué estás hablando. Porque es diferente la medicina allá. Muy diferente. Definitivamente. No, pero aquí digamos unidad salud. Ah, that is a health center. A health center, por ejemplo, si es de San Jacinto. Si es de San Jacinto, usted dice San Jacinto Health Center. Health de salud. Health de salud. No, hair no. Health. Health. Ahorita ya voy a decir. Health. A ver, health. Health de salud. Health center. Health center. Health. Health. Health center. ¿Sí? Esa es salud. Health center. Uh-huh. Health. Exacto. Que sería unidad médica o centro médico, si usted lo quiere decir de esa manera. Uh-huh. Muy bien. Vaya, chiquillos. What about a salesperson, an office manager? Where do they work? ¿Dónde trabajan? Where do they work? In an office. Muy bien. What about an accountant? In an office. In an office. Very good. Mm-hmm. What about a salesperson? A vendor? In a store. And what about a front desk clerk, a bellhop, a taxi driver? Where do they work? In the hotel. In a hotel. Yeah, in a hotel. Yes, exactly. Very good. Hay muchas jobs positions que se prestan para trabajar en diferentes ambientes, ¿verdad? No solamente en uno en específico. Vaya, vamos a ver qué me puede decir su profesión. Diga, vaya, yo le puedo decir, I'm a journalist, I'm a teacher. What about you, Eduardo? What do you do? ¿Qué haces tú? What do you do? And what is administrator? I'm administrator. Professional is other. Ah, okay. Vaya, está bien, pero no importa. Está bien, administrator. Very good. What about you, Carlitos? What do you do? ¿Qué haces? Carlos Enrique. I am a customer service. You're a customer service agent. Agent. Agente, yes. De servicio al cliente. Customer service agent. Very good. Regina, what about you? What do you do?
Regina. Ajá. Customer service. Agent, very good. What about you, María Elena? I am driver. You're a driver. Bárbara, in driver. Ya sabemos, ¿verdad? Contact her anytime. And when driver need a ride, María Elena, y como es, ¿cómo se llama nuestra classmate, verdad? Nuestra, entonces va a tener un 10% de descuento. Vaya, teacher, así no, los negocios. 10% más, va a decir. All right, very good. What about you, Jancy? What do you do? I am realtor. You're a realtor. Very good. What about you, Steffi? What do you do? Creo que se dice telemarketer. Telemercadeo. Yes. Telemarketer. Okay, very good. What about you, Oscarito? What do you do? Oscarito. Creo que se levantó y fue a tomar un café. I am computer technical support. Oh my God. At a computer technical support. Excuse me. Muy bien. Pues ya sé. Ya sé quién va a ser, ¿cómo se llama? El IT department, como digo yo, cuando les manda información, ¿verdad? Por WhatsApp. Le vamos a preguntar a Oscarito. IT department, ¿todo va bien? El IT, cuando alguien está dentro de un departamento de soporte técnico y todo en una empresa, se dice IT, que es internal technician. ¿Sí? Entonces, él es el IT department de ahorita de la clase. Oigan, él está en el IT. Muy bien. Yosael, what about you? What do you do? I work in a store. Ah, you're a salesperson. No, I'm just a teacher. Are you a salesperson? ¿Eres un vendedor? Are you a salesperson? I am a vendor. You're a vendor. Oh, that's good. Mire, ya tenemos uno del ejemplo. Very good. Thank you, Josel. What about you, Carlos William? What do you do? I am multi-service. You're multi-service. That's good. Multi-service and multitasking. Muy bien. Okay. Excelente. Miren, tenemos uno. What about you, Reinita? What do you do? ¿Qué haces tú, Reinita? What do you do? Lo busqué porque no sé cómo se pronuncia. Dele. Pero usted dele. Siéntese. Dice, al agua, pato. Dele, no importa. Creo que se quedó congelada así la edad, Instrumenta. ¿Perdone? Hola, hoy sí. Es que, pero... Me encanta, se quedó así. Me fascina, Reinita, very good. Mientras Reinita se escucha. Hoy sí, dele. Busqué y era Environmental Sanitation Inspector. ¿Cómo fue? Ay, es que no sé cómo se pronuncia. Dígalo en español, está bien, no hay problema. Soy técnico en saneamiento ambiental, inspector. Oh, I'm inspector in environment technician. Technician Environment Inspector. Guay. Ajá. Estamos hablando de ligas mayores ya. Bárbara. No, pero es que no sé cómo ese de environment. Inspectora de técnica, inspectora de salud ambiental, ¿verdad? Técnica inspectora de salud ambiental, ajá. Ok. She's a technical inspector of environment. Or environment technical inspector, como usted lo quiere decir. Environment technical inspector o technician, como usted lo quiere decir. Qué increíble, estamos hablando de ligas mayores ya. Excellent, good job. Jonathan, what about you? What do you do? Está chambreando. What do you do? I am a programmer. You are a programmer? Wow. Otras ligas mayores. Ah, pues ya sé, entonces cuando se me sabotea la computadora, ya sé quién tuvo la culpa, el hacker, el que tenemos aquí. ¡Huela! Ahí se entró con el lenguaje C y todas las cosas, que son esos voladitos que yo no entiendo. Me confunde todas esas voladitas y pupos flotantes. Y la cuenta, cabal, sí, ya me la hackeó, ¿qué dijiste? Qué bárbaro, no, ya sé, ¿por qué no me sirve? ¿Por qué me bloqueó un huevo?
todos intervenidos. Exacto, ¿no? Todos intervenidos. Con cuidado, chiquillos, con cuidado. Muy bien. What about you, Ronald? What do you do, Ronald? I work in logistics and distribution. Oh my goodness, logistics and distribution. Otras ligas mayores, very good. Moi, what about you? What do you do? I'm a biomedical engineering student. Biomedical engineer student. Wow. But mira, yo que vos me contactara con Reinita. Para que te consiga chamba, that's good, eh? Very good. ¿Te acuerdas que era tu compa ya en inglés corporativo? All right, very good. Y la teacher ya haciendo business, man. Muy bien, Adita, what do you do, Adita? I am a cashier. You're a cashier. Wow. Ya ven que tenemos varios ejemplos de lo que acabamos de ver, yo les dije. Excelente. What about you, Irmita? What do you do? I am a doctor. I'm a doctor. Well, oh. Wow. Ay, tenemos una doctora. Ya ven, qué chévere. Congratulations for the day. Sí, today is the doctor's day, right? Sí. Congratulations. Sí, hoy es el día. Muy bien, congratulations. Yo también tengo un amigo súper, súper querido para mí. Lo conozco desde que tengo 16 años. Imagínense. Ayer, teacher. Ay, nomás a tu ayer, cabal. Y es mi doctor favorita, le digo yo. Muy bien. Very good. Henry, what about you? Thank you, Irmita. What about you? Henry, what do you do? I'm a student. You're a student. Ay, qué lindo. Muy bien. Igual que Moy, solo que Moy va más adelante que vos. No, o son compañeros, ¿no? Vean, no son compañeros con Moy. No, no. Vaya, pues. Thank you, Henry. What about you, Beatriz? What do you do, girl? I'm a teacher. I'm a teacher too. Yeah, my colleague. Give me the five, girl. Excellent. Otra profe. Yeah, me llega. What about you, Claudita? What do you do? I am a lawyer. You're a lawyer. Yes. Bueno, si se meten en issues y dificultades, ya saben a quién contactar. A Lore. Yes. What about you, Iris? What do you do, Janet? Hoy le presioné los dos nombres para que me digan que no se confunden. Dele. Financial, no sé si así se dice, advisor. Yeah, financial advisor, very good. Ay, pero no le digo que estamos en ligas mayores, pues, very good. Andrea Gabriela, what about you? What do you do, girl? I am engineer. You're an engineer. Vaya, mira, también muy ahí tenés a Andrea Gabriela, just in case, ¿verdad? Hacen un buen equipo los tres. Reinita, Andrea y Moy. What about you, María Guadalupe? What do you do, girl? María Guadalupe. María Guadalupe. Creo que ella sí se levantó el café, definitivamente. Ajá, Esme, what about you? What do you do? Vamos a ver si en verano también. ¿Perdona? Oh, you're a student. Okay. Tenemos otro estudiante igual que Henry. Herson, what about you? What do you do, my man Herson? Hey, I'm a student. You're a student too? Ah, pues ya tenemos tres. Y Florcita, what about you? What do you do? Florcita. My God, there you go. Hola, ¿quién soy? ¿Quién soy? A student display. Ah, display and student. Oh, muy bien. Miren qué chivo, multitasking la chica, muy bien. Y Ruth Daniela, what about you? What do you do? I'm community manager. You're what? I'm community manager. You're a community manager. Bárbara, congratulations. Nice. Sí, miren, muy bien. Tenemos diferentes profesiones, ¿verdad? Ya ven. O ya pueden decir su profesión, which is really good. Congratulations. Excellent. Entonces, si yo le pregunto, where do you work? ¿Dónde se trabaja? ¿Qué me dirían? In my house. In my house, or at home. In an office. In an office, ajá. ¿Qué más? Call center, algo así me dijo. The call center? Health center. Oh, in a health center. Ah, ahí trabaja usted, qué chivo. Muy bien, mira, ya hay un gordito bien guapo ahí. Muy bien. Y si yo digo, María Elena, where do you work?
In my car. In my car, of course. Mm-hmm. You say, Eduardo, what do you, where do you work? Sin decirme quebras la computadora. Mira, Florcita, qué barbaridad, regañalo. What about you? Where do you work, Eduardo? It's in office researching center. Ah, very good. What about you, Jonathan? Where do you work? At home. At home. Mm-hmm. Sí, at home. Sí, entonces puede decir, I work, no, you work, I work from home, si quiere decirlo desde su casa, o si quiere decir que tiene la oficina en su casa, I'm a home office. Usted puede decir home office, de un solo. Tenemos a Enrique, que es un home office. También tú, Jonathan. What about you, Ronald? Where do you work? No sé cómo se dice, pero es en la bodega. ¿Cómo se dice bodega? Bodega, no sé. ¿Cómo se dice bodega? No me digan que no saben y no lo vayan a googlear. No sé, yo sé que Google knows everything, pero no tanto. ¿Cómo se dice bodega, chicos? Ajá. ¿Cómo se dice bodega? ¿Cómo que no? Que bodega se dice warehouse. In a warehouse. 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 Se escribe, ya le lo voy a escribir. Warehouse. Warehouse. Ok. Va. Warehouse. Ahí está. Bodega. Muy bien. What about you, Joselle? Where do you work? I work in Huachapan City. In a store, ¿verdad? In a store, huh? Muy bien, very good. Carlos William, but what about you? Where do you work? In my house. At home, very good, in your house. Claudia, what about you? No sé cómo se dice, PGR, Procuraduría General de la República. PGR. PGR. PGR, sí. Okay. Okay. Puedo usarlo solo para siglas. Sí, está bien, the PGR. Okay. Uy, de acuerdo, okay. The PGR Building, por ejemplo. Complicado, ¿eh? Estamos hablando de ligas mayores, ¿no ven? Cualquier cosa, ya saben. Si se meten en líos, ya hablen a Claudia. What about you, Irmita? Where do you work? I'm work in health center and company. In a company. Ah, very good. Sí, yo también tenía. Cuando trabajé en Sykes, estaba una doctora bien buena onda. Muy bien. What about you, Steffi? Ah, no, Steffi, you said call center, right? You work, I know, you said teleoperator, right? In that office. In an office? Okay. In the tower Telefónica. Telefónica Tower. Telefónica Tower. Telefónica Tower. Very good. Muy bien, chicos. Estamos bien hasta ahorita. Perfecto. Hoy, fíjense que quiero seguir, aparte del speaking, vamos un poco a listening y después vamos a ir a batalla de lo que ustedes están batallando en la plataforma. No se preocupen que va a ser súper fácil, ya van a ver. Quiero que escuchen ahorita un diálogo bien interesante de un muchacho que habla acerca del trabajo que tiene su hermano. Quiero que identifiquen dónde trabaja el joven, o sea, el hermano del joven, cómo se llama, dónde trabaja, y si al chico le gusta o no. ¿Cómo se dice? ¿Cuál es la pregunta que utilizamos para decir si te gusta tu trabajo? ¿Te recuerdas? How do you like it? Mm-hmm. Y si tú quieres preguntarle si a ella o a él le gusta, how does he or she like it? ¿Te recuerdas? Estamos, el auxiliar es bien importante. Muy bien. Entonces, ahorita se los voy a poner. Y quiero que me presten atención allí porque necesito que después de ello me identifiquen dónde trabaja, cómo se llama el lugar de trabajo, y si le gusta o no, es lo único que yo quiero ahorita. Y hoy solo se lo voy a poner una vez. No, teacher, no. Sí, ni modo. Ahí lo vamos a ir preparando para la otra semana. ¿Ready? No, esa cara de satisfacción no. ¿Are you guys ready?
No le creo. Are you guys ready? Ready. All right. Yeah, you guys ready? Yeah? Yeah, that's the spirit learning. Come on, energy. It's the last day of this week, so let's do it. Démosle pues. Page 51. Exercise 3. Conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Oops! Teacher. What? Se corta el audio. ¿No se escuchó? No. No les creo que no se escuchó. Ah, lo que pasa es que ustedes quieren que se las ponga de regreso. Ah, ¿verdad? No, ¿en serio no se escuchó? ¿Se escuchó o no se escuchó? Yo sí lo escuché. Ah, ¿verdad? Ay, Jonathan. No sé si es tu internet. Fíjate que por ser buena gente lo voy a poner por vos, fíjate. Very cool. Por, ajá, very cool, pero sí, vaya. Y no sé, teacher, si es de que no se escuchó. Y por tercera vez, no. Solo dos veces. Vaya pues, démosle pues. Dale porque sos vos, fíjate. Vaya, démosle otra vez. Page 51, Exercise 3, Conversation. He works in a hotel. Listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel, too. He's a front desk clerk. How does he like it? He hates it. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there, too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Híjole, vea. Muy bien. Ja. Muy bien. Entonces les digo, where does her brother work? ¿Dónde trabaja? In a hotel. In the hotel. ¿Cómo se llama el nombre del hotel? Plaza. 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 What does he do? ¿Qué hace? He's a manager. No. Botones, creo que es. Form desk clerk. Very good. El hermano de la otra chava es el manager. El manager. Muy bien. Que le cae mal a eso te iba a decir. How does he like it or no? No. Doesn't like it. ¿Por qué? Porque el manager. El manager. Y al final de cuentas, el manager, ¿quién es? El hermano de la otra. El brother de la otra. Actualmente. Le dice todavía con la voz. What's up, brother? You're fireless. Te ha pedido. Muy bien, exacto. Genial. Entonces, ven cómo en el contexto podemos utilizar las preguntas que hemos aprendido de what do you do, where do you work, how does he or how do you like it, etc. ¿Ven qué interesante? ¿Ven cómo lo podemos aprender? Y eso es, hacemos una conversación. Perfecto. Ya lo vamos a repasar. Pero déjeme ver otra información muy interesante. Y ahorita necesito, fíjense, que me ayuden con un writing. Ahorita. A ver, déjenme ver. Le vamos a compartir mi pantallita. Vamos a trabajar también en el writing. Y ya vamos a caer en la materia de lo que les ha dificultado ahorita. Miren, aquí están las preguntas. Aquí les he puesto el ejemplo para que me ayuden un poco. Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 conversations, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si me ayudan a completarlo? Aquí ya tenemos la primera. Miren, bien cabal. Let's do it together. Miren la pregunta. What does your sister do? My sister, she's a nurse. ¿Sí? Nurse. She's a nurse. Ajá. Ahora bien, aquí queda otro espacio. ¿Y cuál será? Tenemos que usar where or how. Miren cuál es la respuesta. It's difficult, but she loves it. ¿Cuál pregunta deberíamos de usar? How do you?
How do you like it? How do you or how does she? How does she How does. Y el does ahí está, how does she like it? Muy bien, perfecto. Vamos a las, al segundo, miren, vamos ahorita al segundo. Miren la respuesta. In a hotel, he's a front desk clerk. ¿Cuál sería la pregunta? Where does your brother work? Ajá. Where does your brother? Ajá, cabal. Vamos a ver aquí, vamos a ver aquí. Sería where, que sería de dónde, ¿verdad? Where does your brother work or works? Work. Exacto, porque ya tenemos el does, ¿se recuerdan? Muy bien. In a hotel. Oh, does he like? ¿Cuál sería la respuesta? He doesn't really like it. ¿Cuál sería la pregunta? It's great. No. How does he like it? Very good. Muy bien. How does he like it? Muy bien, exacto. Vamos a la tercera. Vamos a ver, voy a quitar esto de aquí. Aquí. Esta es. Miren la respuesta. Oh, I guess they like them. ¿Cuál sería? What do you parents? Mira la respuesta. I guess they like them. Ajá, they like them. ¿De qué estamos hablando? ¿De los qué de los papás? De los jobs. Entonces, si se pregunta, yo creo que le gusta. Entonces, ¿cuál sería? Where, what, or how? How. Muy bien. Otra vez, sí. Porque estamos hablando de los trabajos del papá. De los papás. Ah, sí. How do your parents like their jobs? Oh, I guess they like them. Ajá. I don't remember, do they? In an office in the city. Where? Exactly. Where que? Do they work, verdad? Where do they work? Ajá. Muy bien. Ajá. ¿Y el último? What do you do? Esto todavía está más fácil. Very good, but good job. What do you do? Muy bien. Respuesta, I'm a student. I'm a student. I see. Do you your classes? How? Very good. How do you like your classes? Your classes. Aquí no está el it, porque si te fijas, el it es un pronombre que sustituiría, en este caso, a your classes. Aquí está la parte, toda la parte. ¿Qué les parece si practicamos la pronunciation, sobre todo de las abreviaciones, y unir las profesiones? Por ejemplo, este, mire. Este de la 4. I'm a student. Dígalo. I'm a student. Very good. La de la 1, she's a nurse. Otra que quiero que practiquen es el place of work. In a hotel. Yo sé que es in a hotel, pero si usted lo quiere sonar así, más fancy, in a hotel. Y también aquí, mire, en una oficina, in an office in the city, in an office. In an office in the city. No se duerma, Oscarito. Aquí tengo el lipstick y no duraré en usarlo, mentira. Muy bien, very good. Ahora bien, sigamos con el speaking. Necesito que me ayude. Hoy vamos a ver, miren que ya les acabamos de hacer una breve writing para que ustedes más o menos vean de qué se trata y cómo van a utilizar las WH questions con el do para hablar acerca de las profesiones. Muy bien. Ahora vean aquí. Tengo, miren, tres profesiones. Tres posibles candidatos. Tengo a David, a Laura, y a Brian y Jessica. Este sería he, she y Dave, ¿verdad? Muy bien. Entonces tengo tres respuestas, o tres preguntas, perdón, que necesitaría yo tres respuestas. Miren. Where do they work? What do they do? And how do they like it? Vamos, por ejemplo, en el caso de David. Si yo quiero decir, ¿dónde trabaja David? ¿Cómo lo diría? Where do they work?
¿Dónde trabaja David? Where? Where does David work? Where does David work? In an office. Muy bien. What does he do? ¿Qué hace él? What does he do? Miren. He's manager. No, David. David es el que está aquí sentado. He's accountant. Seguro. Yo aquí veo ahí un conmutador por ahí. Receptionist. The receptionist. Receptionist. How does he like it? No. He doesn't really like it. He doesn't really like it. He hates it, ¿verdad? Not really like it. Más con ese jefe que vemos ahí, como que no mucho. No. Muy bien. Sure. Ahora bien, díganme, caballero. ¿Cómo se respondería la tercera? ¿Cómo? How do you like it? He doesn't really like it. No le gusta. Really he doesn't. ¿Te acuerdas que el negativo de does es doesn't? Yes. O does not. ¿Y por qué does? Porque estamos hablando de una tercera persona, que es David en este caso. ¿Te okay. recuerdas? Yes. No, decime si tengo, todavía te veo con una gran question mark, ¿para qué te creo? El final de la respuesta no la escuché muy bien. Ah, no te preocupes. Vaya, mira, veamos en el caso de David. Estamos preguntando que si a él le gusta, ¿verdad? El trabajo. Pero como estamos hablando de tercera persona, sería do or does, Jonathan. Does. Ok. How does sería entonces, how does he, ¿verdad? Porque estamos hablando de él. He like it. How does he like it? Oops, así, ahí está. Respuesta, ¿le gusta o no le gusta? No. No, ¿verdad? Eso usted dice, no le gusta. He doesn't. Oops, aquí ya me cambié el volado, ¿eh? Ajá. He doesn't really like it. ¿Verdad? Puede decir, he hates it, puede decir así. Puede decir que lo aborrece. He hates it. ¿Sí? ¿Me entiende? Ah, sí. ¿Hoy sí? Sí, sí. Perfecto. Gracias. No, ya ve, muy bien. Si tengo que escribir, no se preocupen, yo escribo. Muy bien. What about Laura? Where does she work? ¿Dónde trabaja ella? In school. In school. Muy bien. What does she do? ¿Qué hace? She's a teacher. She's a teacher. Uh-huh. How does she like it? Yes. She like it. She like it. She loves it. Mm-hmm. Se le nota en el rostro, ¿verdad? In her face. Very good. What about the third one? Where do Brian and Jessica work? Store. In a store. In a store, exactly. Yeah, so. Very good. What do they do? ¿Qué hacen ellos? Vendor. Vendor or salesperson, ¿verdad? Depende. Mm-hmm. Uh-huh. How do they like it? ¿Creen que le gusta? Yes. Sí, ¿verdad? Sí, se ve, ¿verdad? Que se ve que sigue. Muy bien, perfecto. Excelente. Ahora quiero, a ver, ahora vamos a ver el tema caótico. ¿Verdad? Cha, 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 cha. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Este es el tema caótico, ¿verdad? ¿Verdad, María Elena? Sí, ¿verdad? Es el que le está dando así, complicated. No, no se preocupen. Miren esto. Vaya. Fíjense que esto que vemos aquí, yo me acuerdo que yo les dije una pregunta ayer, ¿verdad? ¿Qué les dije que averiguaran? ¿Qué era qué? El adjetivo. ¿Qué es un, en español, ¿qué es un adjetivo? ¿Cuál es la función de un adjetivo? Describir características, ¿no? Exacto. El adjetivo es el que describe al sujeto. Al sujeto. Llámese lugar, persona, animal, cosa. Perfecto, ¿right? Al otro lado creo que está. Ajá. Normalmente el sujeto en español se pone, perdón, el adjetivo se pone después del sujeto o antes. Sorry, I don't understand. Después del sujeto. Ajá. ¿Cómo diría usted el carro azul, verdad? Luz roja, ¿verdad que sí? Ajá. Bueno, cualidad del sujeto. Como es de característico o descripción, se pone después del sujeto. En español, pero en inglés no.
En inglés normalmente va antes del sujeto. Ahora bien, fíjense que los adjetivos tenemos un montón de maneras de usarlo, pero en eso en particular el tema es placement of adjectives, es decir, la posición de los adjetivos. Ahí, a don Carlos pregúntale si él le había puesto el otro lado. Dígale a don Carlos que deje de preguntar tanto. No, muy bien, muy bien. Entonces, vea, aquí vamos a ver dos maneras de usar los adjetivos. Depende de la posición y depende de qué estamos hablando con respecto a los trabajos y cómo los trabajos se caracterizan. Para ello tenemos que conocer adjetivos en inglés. Por ejemplo, el adjetivo stressful es algo que es estresante, ¿sí? Y dangerous, ¿se acuerdan el video de Michael Jackson? Right? Es peligroso. Si por ejemplo yo quiero decir que es pacífico, es peaceful, ¿sí? Peaceful. ¿Sí? ¿Otro adjetivo? ¿Para un trabajo? Duro, fácil. Easy, muy bien. O puede ser lo contrario de easy, ¿verdad? Hard. Y heavy es así como ajá, difficult. Muy bien. ¿Ven que sí? ¿Ustedes sí se ponen los adjetivos? Vale. Ahora bien, como ya vemos que el adjetivo describe al sujeto, es bien importante que tengamos eso en mente. ¿Por qué? Ahorita me voy a detener precisamente en este. Este es el que voy a ver. El be en este caso, más en este el caso, adjetivo. Disculpe, dígame. El sujeto es el trabajo en este caso. Permítame, allá va a ver, ya va a ver. Hold your horses, como digo yo. Espérese, vea. Detenga esos caballos. Está bien lo que me pregunta, pero eso es lo que voy a explicar ahorita. Porque, por ejemplo, si nosotros queremos utilizar el verbo to be, que ya sabemos que es is, are, am, etc., más el adjetivo, lo vamos a utilizar cuando. Cuando estemos hablando de qué. Mire la sentence. Quiero que entienda acá. A doctor's job is stressful. Aquí. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Me estoy refiriendo al doctor en sí? ¿O me estoy refiriendo al trabajo del doctor? Al trabajo. Entonces, ¿cuál sería el sujeto aquí? El trabajo. Sería doctor's job. El job en sí. Muy bien. Entonces, si usted se fija, este stressful está describiendo a esto. No al doctor. ¿Me entiende? Esto es bien importante. Okay. Esto se usa be plus adjectives. Lo mismo diríamos acá. Por ejemplo, por eso es que yo les quería saber si ustedes conocían la regla en español de que es un adjetivo, porque eso es bien importante. Ahora bien, miren acá. Aquí dice, a window washer's job is dangerous. Este es el que lava las ventanas de los edificios. El windows washer, ¿sí? Si ustedes se fijan, es bien peligroso, ¿verdad? Porque está ahí colgando sobre la nada. Entonces, aquí el adjetivo dangerous no está hablando precisamente del window washer. Está hablando del trabajo en sí que es peligroso. ¿Estamos bien hasta aquí? No se duerma, reinita. No se duerma. Aquí tengo y no duraré en usarlo. Muy bien. ¿Estamos bien hasta aquí, chicos? El be más el adjetivo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Yes. Vaya, yes. Muy bien. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo quiero calificar y decir que el doctor tiene un trabajo tal? No es que el trabajo de doctor sea así. Si ustedes se fijan, acá es al revés la cosa. Aquí, cuando hablo de adjetivo más nombre, ¿qué pasa aquí? Miren una cosa. Aquí cuando yo digo a doctor has a stressful job. ¿Qué estoy diciendo del doctor? Que tiene un trabajo estresante. Entonces, ¿el stressful es para job o el stressful es para el doctor?
Para el doctor. Para el doctor. Exactamente. Ven, ese es el adjective más el noun. Porque aquí no estoy calificando, aunque sí estoy diciendo que el trabajo del doctor es estresante, pero estoy diciendo que él tiene un trabajo estresante. ¿Quién? El doctor. ¿Me entiende? Diferente fue al primer ejemplo. A doctor's job is stressful. Ahí estoy diciendo que el trabajo en sí es estresante. Y aquí en el segundo ejemplo estoy diciendo que este doctor tiene un trabajo estresante. Por ejemplo, Irmita. Irmita has a stressful job. Ella tiene un trabajo estresante. ¿De qué me estoy refiriendo? Al trabajo de Irmita. No al trabajo del doctor en general. ¿Estamos bien ahí? ¿Me entienden ahí? Sí. Va, va, ahora vamos a ver aquí. Sí, es un gran doctor. Vaya, pues deje de estar chambreando. Mire, por ejemplo, aquí. Ya la Mindy va a meter para que la agarren. Deje de estar hablando con la Mindy. Porque está peleando. Sí, es que está peleando. Por ahí es de dejar. El meeting. Vaya, deje, vaya, pues lo ponga mute, pues. Qué chambreado. Y a uno que lo desconcentra, vea. Qué barbaridad. Complicated ahí la cosa. Muy bien. Vaya, miren acá. A window washer has a dangerous job. ¿Qué estoy hablando? Que ese personaje, el que limpia las ventanas, tiene un trabajo peligroso. Estoy hablando ya de la profesión en sí, no del trabajo. ¿Me entienden la diferencia entre el uso de uno y el otro? El adjective plus noun se refiere a la persona o la profesión de la persona que es así. Y el be plus adjective califica a la profesión, al trabajo en sí de la persona. ¿Me entienden? ¿O no me entienden? Yes. Hable ahora o calle para siempre. Vaya. I understand. Vaya, espero yo. Claro, como el acelcuate, dicen. Perfecto. Vaya. Vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido ahorita, porque yo necesito saber que anden en la jugada. Vaya, miren. Yo aquí tengo, bien interesante, tengo 6 sentences. I have 6 sentences. ¿Y qué quiero yo? Bueno, que lo escriba de manera diferente. Puede ser que estén como el primer ejemplo y necesito que me lo pasen a este. O puede ser que esté como el segundo ejemplo y necesito que me lo pasen a este. Cualquiera de los dos. Aquí yo ahorita estoy bien así heavy ahorita como teacher. Ahorita está complicada la situación. Veamos la primera. Veamos el ejemplo. Miren lo que dice. A doctor's job is interesting, ¿verdad? Ajá. ¿Qué forma está usando aquí? La primera, ¿no es cierto? Yes. Entonces, yo quiero que me diga eso, pero de esta manera. ¿Cómo lo diría? A doctor has an interesting job. Muy bien. ¿Por qué an y no a? Porque mire con qué empieza este adjetivo. Con vocal. Muy bien. Ahora bien, vamos al segundo ejemplo. Dice, a police officer's job is dangerous. ¿Cómo lo diría yo de la otra manera? A police officer. Police officer. Is a dangerous job. Is no. Has a dangerous job. Muy bien. Tercera. A teacher's job is stressful. A teacher has a stressful job. Sí, tienen toda la razón. Yes. Aguantar a estos chicos cosas serias. No, mentira. No preocupen. Más que tan preguntones que son. No, mentira. Pero a mí me llega que pregunten. Muy bien. Vaya, vamos al cuarto. Mire, aquí está al revés. Mire, a plumber has a boring job. ¿Cómo lo traslada a la primera opción? An electrician. No, a plumber has a boring job. A plumber job is. ¿Cuál es el adjetivo aquí? Boring. Very good. A plumber's job is boring. Very good. Is boring. Ajá. Vamos a este. El 5. An electrician has a difficult job. ¿Cómo lo trasladaría a la primera opción? Electrician's job is difficult. Very good. Acuérdense que el verb to be.
Muy bien. Y el último. A vendor has an easy job. Vendor's job. Ya ven que sí pueden. Si ustedes se fijan, chicos, lo primero que tenemos que hacer nosotros con esto es saber qué es un adjetivo y para qué sirve. Y ya después de ello, vamos a ver si el adjetivo plus noun se refiere al doctor en sí. Y el B plus adjective a la profesión, ¿sí? Entonces, es simplemente, estas son dos maneras, dos ejemplos nada más de cómo nosotros utilizamos los adjetivos en inglés. Hay muchas más. Pero ahorita me voy a quedar con esto porque si no, les va a dar un derrame facial, ¿verdad? Y no está compliqué. No, no, no. Vaya, pregunto. ¿Qué trabajo sería easy para ustedes? Taxi driver. Taxi driver. Que yo creo que María Elena te va a ahorcar, pero está bien. No es easy. No es easy. Vuela, aquí tiene que venir. Easy relax. Sí, en el tráfico de San Salvador no te creo, Más que la Mara se pasa siempre, ¿verdad? Para mí, for me. For you, excuse me. For traffic, for people, accident. Ajá. Tenés que tener así como, ¿cómo se podía? Buenos reflejos, porque me naces otra vez encima de cuarto. Ojo al Cristo. Oh, cabal, tenés razón. Pero... What about dangerous? Which job is dangerous for you? Ajá. Electrician. Electrician, ¿cuál sería? Police officer, sí. Bombero. Albañil, ¿cómo se dice albañil? ¿Cómo se dice albañil? ¿Cómo se dice albañil? Taylor. Ajá, muy bien. ¿Cómo? Taylor, very good. Exacto. It's hard. It's hard. Sí. No, yo digo dangerous. Peligroso. Okay, dangerous. Police. Police officer. Bodyguard, ¿verdad? Ajá. Doctor también. Doctor, sí. Oye, sí. Hoy en enfermedad de hoy. Complicado. Pobre ermita, no es fácil. Muy bien. Ajá. Dice bombero, ¿verdad? Firefighter. Firefighter, bombero. ¿Y qué sería un trabajo boring? El que no te guste hacer. Por ejemplo. Accountant. Sin ofender si alguien es accountant aquí. Pero es mucho número. Sí, tiene que ver. Pero depende, porque. Ajá. Si depende, le gusta, no es aburrido. ¿Sí? Pero aburrido porque es pasan todo el tiempo. Boring es el boring es aburrido. Sí, el security guard siento yo que es aburrido. Sí, es como monótono. Es danger, pero sí estar parado. Sí, duele las piernas, sí. What about difficult? ¿Cuál sería un difficult job? Everyone. Sí, cada uno tiene su grado de dificultad. Grado de dificultad, ¿verdad? ¿Y relaxing? Teacher. ¿Cómo no? Driver. Teniendo estudiantes así, no crean que es easy and relaxing. Nada. Afónico termina uno después. No. Teacher. Ya no te quiero, salud. Gracias por la paciencia. De plano, sí. Trabajador, lo siento si alguien trabaja en el gobierno, pero trabajador del gobierno. Government employee, podría ser, no nos metemos en líos ahí. Muy bien, perfecto. Ahora, chicos, yo necesito que ustedes trabajen en la reduction, en la reducción del do, en la pronunciación. Porque ustedes dicen, where do you work, what do you do? Pero cuando uno habla, vieran que este, do they, do you, casi no se escucha. Entonces, ahorita vamos a trabajar precisamente en ello. Vean qué es lo que... Reduction of do. Miren, vamos a trabajar esto, ¿ves? El primer do y el primer sujeto. Esto. Entonces, quiero que presten atención a cómo se oye. Y van a ver que ni siquiera se nota cuando lo pronuncien. ¿Les parece? Ahorita se lo voy a poner. Espérame, pues. Tanto punto, así que aprovechemos al máximo.
Y lo vamos a castigar porque usted es mucho molesto. No, mentira. Y no, mentira. I'm just teasing you. Qué barbaridad, teacher. Por Jan, si lo vamos a castigar, no, mentira. Démosle, pues. Ok. Page 52, exercise 5, pronunciation. Reduction of do. Listen and practice. Notice the reduction of do. Where do you work? What do you do? Where do they work? What do they do? Ven. Ven que apenas se oye el do. El do con el sujeto lo unen. Démoslo otra vez. Este sí se lo voy a poner tres veces a petición de Jonathan. Page 52, exercise 5, pronunciation. Reduction of do. Listen and practice. Notice the reduction of do. Where do you work? What do you do? Where do they work? What do they do? Démoslo otra vez. Last time. Page 52, exercise 5, pronunciation. Reduction of do. Listen and practice. Notice the reduction of do. Where do you work? What do you do? Where do they work? What do they do? Sí. Diferente, ¿verdad? Ven que sí, que no es fácil. Ven que casi no se oye el do. Aquí dice, where do they work? What do you do? Miren, apenas lo une. Entonces, eso es lo que vamos a ir practicando. Muy bien. Bien el fluido. ¿Perdona, Reinita? Se escucha súper bien el fluido de las palabras. Uh-huh. Exacto. Vamos a seguir practicando. Muy bien. Vaya, chicos, miren, ya terminamos. Qué rápido, ¿verdad? Y yo que pensé que íbamos a tener tiempo para Cajú, pero no. Y yo que les tenía preparado, ¿verdad? Pero es que fíjense que era importante que viéramos este tema, ¿no es cierto? Yes. It's a must. Yo les dije, yo les prometí que lo íbamos a ver. Entonces, hoy, con esta explicación, ¿creen que lo pueden volver a hacer y a ver si les sale mejor? Ahí sí, vean. Hoy lo quiero todo verde ahorita. Todo verde. Y los felicito porque he estado chequeando el avance de todos. Yo me meto a ver cómo van. Ay, este va apenas por este ejercicio. Ahí sí vamos, vean. Y ahí está, ahí lo tengo, miren. Los felicito porque se han tomado el tiempo para ir avanzando. Hay unos que todavía nos falta, ¿verdad? El porcentaje nos llevan ahí de la primera y de la segunda y de todo. Sí, sí. No crean, si la teacher anda así, me ojo al Cristo, como dicen, ¿eh? Agacha, agacha. Como el plosminio. No te preocupes. Sí, no, te entiendo. Pero lo que yo quiero es que no lo dejen a última hora. Corriendo, ¿sí? ¿Saben por qué les digo? Porque como tienen el tema refrescadito en su mente, entonces es más fácil. Ahorita tienen el fin de semana, entonces denle lo más que puedan, échenle. Y siempre que hay dudas, las vamos a contestar, pero nada de mandar copia, oigan, que lo voy a ahorcar. Así es, le dice, mira, bien chivo, así copiarlo, ya, copy paste, ya. Sí, y el otro copy paste no sabe lo que está copiando, ni el pastel. Hoy sí, ¿verdad? Hoy sí entienden, ¿verdad? La lógica y la posición. Yo quiero que lo que aprenden, chicos, aunque sea poquito, pero que lo sepan hacer. Que usted sepa lo que está haciendo, lo que está aprendiendo. Eso. Eso para mí es lo importante. Vaya, pues, yo creo que Regina se está durmiendo. Está así como... yo creo que termina la clase y ¡pum! El sofá. Automático. Sí, ahorita está en modo avión, definitivamente. Muy bien. Ok, guys. I wish you a great weekend. Les deseo un feliz fin de semana. Hugs and kisses. Y nos vemos el lunes. Bye. Bye. Bye.